Hola, ¿cómo están? Otra noche más con Saber y Sabor desde el Hotel Alejandro I, desde el Salón Gourmet de este hermoso Hotel Alejandro I, el Rincón de Alejandro. Para agradecerle a ustedes la gentileza que han tenido de sintonizar la señal de este canal, para acompañarnos como todos los domingos, ustedes en familia, en casa, como a nosotros nos gusta, y nosotros acá para brindarles el saber de nuestros invitados y a ellos el sabor de las comidas del Hotel Alejandro I. Las semanas se siguen sucediendo con novedades que, que tienen que ver con, la, con el gran destape de la corruptela a nivel nacional y que seguramente va a cubrir toda la geografía del mapa de la República Argentina y que te está, se está replicando, digamos, lo que ocurrió en Brasil, lo que, han ocurrido en, lo que ha ocurrido en Perú, lo que ha ocurrido en otros países sudamericanos. Pero que bueno... Nosotros nos viene doliendo esto desde hace tantas décadas, y ahora, eh, más allá del dolor que a veces para muchos significa eh, ver hecho realidad eh, las pruebas que van destapando esta corrupción tan arraigada en la Argentina, a otros le da alegría, pero una alegría que tiene que ver con lo auspicioso que resulta descubrir que estamos tocando fondo y seguramente es necesario tocar fondo para poder salir a flote y eso es lo que esperamos esperamos que todo esto avance y que sirva para que la argentina pueda reestructurar su vida eh, rectificar su rumbo y empezar a vivir y a trabajar eh, con, con, otro, con otro futuro, con otras expectativas y haciendo una reformulación de cómo es la ética y la moral para llevar adelante la vida de la sociedad digo de las familias, de cada una de las familias, que suman en definitiva a toda la población argentina. Tendremos que comprender, por supuesto, la importancia de eh, hacer carne en cada uno de nosotros la necesidad del trabajo y del trabajo honesto. Estamos abrumados nosotros por, por decisiones eh, que desde el Estado, con un, con un planteo populista, se hizo de gran apoyo, con aporte... Este, no genuino, con aporte espurio de la, de la nación, o sea, plata que no, no, que no, nos, eh, no nos correspondía, no era propia, digamos, por, por financiación externa, por financiación interna, con generación de moneda espuria, por alguna de esas cosas, nosotros pudimos incorporar 3 millones de jubilados que nunca aportaron y tenemos una cantidad de subsidios que hicieron que la gente se acostumbre a no trabajar. Fíjense ustedes, en otros países, Probablemente no hay, este, no hay jubilaciones sin aporte y tampoco hay planes que permitan que la gente eh, no trabaje. La, 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 las, los países salen adelante trabajando, simplemente trabajando. Lo que hay que hacer es proveer trabajo, posibilidad de trabajo a la gente y antes que el trabajo educación, mucha educación. Y eso nos va a hacer comprender seguramente lo, lo que, la importancia de tener la escala de valores alta. En, nuestra, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de trabajo. Esto les toca, por supuesto, a todos los argentinos, en todos los niveles sociales, con la mayor responsabilidad en los que están más formados, en los que tienen más educación, en los que tienen mejor estándar de vida. Digo, por ejemplo, los empresarios y la clase política. Eh, han ocurrido muchas cosas porque los empresarios se han presentado espontáneamente en la justicia, muchos quedaron detenidos, otros no. ¿Por qué unos quedan detenidos y otros no? ¿Qué es la cosa juzgada irrita? ¿Por qué un juez, un ex juez, se presenta espontáneamente a contar que eh, sacó resoluciones y sentencias acogotado eh, por, los, por el matrimonio Kirchner? ¿Qué sentido tiene ese apuro de recurrir a la justicia y decir miren lo que me pasó? Hay una ley que permite esta, este arrepentimiento. Vamos a ver cuál es el nombre correcto de esta ley, de que vulgarmente decimos la ley del arrepentido. ¿Qué beneficios tiene? Y si realmente esto es legítimo, eh, porque hay cosas que son legales y no son legítimas. Algunas personas están muy molestas porque los empresarios se presentan, porque quedan libres y otros porque quedan presos o porque aportan datos. Eh, se ha cuestionado a través de muchos medios y a través de las redes sociales la validez de la fotocopia de los famosos cuadernos Gloria, que en definitiva terminan siendo la gloria de la Argentina, Dios mediante. Bueno, no, los invitados que tengo esta noche le van a explicar a ustedes la importancia que tiene un indicio para llegar a una prueba, pero eh, seguramente existe la posibilidad de que mi punto de vista esté equivocado porque yo no soy abogado y le vamos a preguntar qué opinan de eso. Bueno, esto es lo que nos espera. Tres abogados invitados, especialistas en derecho penal, que van a tratar de volcar todas estas inquietudes, estas incógnitas que yo estoy planteando y seguramente me van a corregir si hice alguna afirmación que está equivocada.